No, la verdad no. Ya estamos transmitiendo. El cielo se está nublando. ¿Me están grabando a mí? Que sí. Estás grabando. Tú estás, de hecho, al frente. Sí, de hecho. Creo que ya te escucharon. Hola, bienvenidos a Una Lucha Más, episodio número 87. Todos hablando aquí en la espalda. Estoy checando el sonido, por eso tengo los audífonos. Como pueden ver, este capítulo va a tratar sobre producción específicamente. ¿Por qué? Porque es la primera vez que en mucho tiempo que vuelve a ver. Bueno, tenemos a los Inter que son de gran extendido, pero pues no, yo no había visto al menos aquí. Entonces, órale. A ver, pásame para acá. Está intenso. Ajá. Parece que estoy en la radio televisión. ¿Qué te vas? Ya le voy. Okay. Ya se va Nacho. Hoy Nacho no va a estar porque pues. Tiene modo. Entonces, vamos a empezar. Tenemos a Uriel, hoy va a sustituir a Nacho porque pues Nacho es sustituible. Es cierto. Nacho. ¿Te lo pones o? No. Si lo vas a agarrar, dale. No, yo okay. Ponerlo acá. Preséntate, por favor, Leo, ante las cámaras, ante las personas que te vayan a ver en reproducción, de las que te están viendo en este momento, por favor. ¿Qué tal? Yo soy Pablo de León. Aquí me dicen Leo. Es mi segundo nombre, León. Pues soy asistente de producción aquí. Va a ser productor. Eso esperemos, aquí en Cara Oculta. ¿Cómo ves? ¿Algo más? No, pues... Despláyate, o sea, preséntate con todo lo que puedas. Suelta todo lo que tengas. Anteriormente estuve trabajando en filmaciones. Manejaba un estudio como... se llama Estudios en Ajijic. Trabajé un tiempo en la empresa de San Mina como training. ¿Qué? Todas estas cosas administrativas me han llevado a mí a querer ser productor. Se me hace muy chido, la neta. Y como dicen, si te gusta, no es un trabajo. Y eso es todo. Y eso es lo que a mí me late, la verdad. Y problema que sea relacionado a producción, la verdad, a mí se me hace algo que me gusta. Y no es un problema tanto así, sino un reto nada más a cumplir. Ok, pues aquí lo voy a decir, como decía, si no lo vieron, Leo es el área de producción, es el hijo directo de Manuel, por así decirlo. Lo vamos a manejar así porque tenemos al clan extendido, yo no he tenido contacto con ellos últimamente, pero están los cinco chicos, o cuatro chicos me parece, que sí. Están desde... pero pues la verdad es el que ahorita nos está como manejando más directamente. Entonces, pues... Soy el ogro de aquí. Dicen, hazte productor para que te lo diga. ¿Qué va a decir Emanuel? No. Entonces, vamos a ir directo aquí. ¿Cómo te has sentido en tu primera semana aquí en Cara Oculta? O sea, de hecho, yo te he visto ahorita que ya andas bastante metido en lo que es tu trabajo, ¿no? O sí. Sea, de hecho, creo que Uriel y yo podemos corroborarlo. O sea, nos vas a gestionar. Ya. Pues, ¿cómo se sienten? ¿Cómo van? ¿Qué hacen? Así como que dices, oh. Pues fíjense que la verdad me he sentido de poca. ¿Sí? La verdad es un equipo que te entrega todo ahora sí. O sea, les pides, te entrega. Un equipo valiosísimo. Trabajadilla. Así como que, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Pero ya, como les había comentado, tenía... Pero ya tratar con el equipo es volver a empezar, decir qué te pueden dar y qué les puedes dar para que ellos también te respondan, ¿no? Pero la verdad, esta semana me he sentido muy bien, al inicio algo estresado porque son proyectos que uno no conoce y dices, ¿qué onda? ¿De dónde me muevo? ¿Qué agarro? Incluso plataformas que no, la verdad, nunca había manejado en el ámbito profesional. Pero la verdad es una maravilla de equipo. Ok, cool. Sí. No sé, Uriel, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tú ahorita quisieras hacer? ¿O sea, llegaron al mismo tiempo? Sí, pero ahorita preguntas. No se me formulo y se la hago.
Dale. Ok, perfecto. Entonces yo sí tengo bastantes preguntas. ¿Qué opinas? Porque tú has tenido trato más directo con Emanuel, ¿no? En este momento, o sea, te has pegando a Emanuel, has visto su forma de trabajar, todo eso. ¿Cómo te has sentido con eso? Fíjate que he trabajado muy bien con Emanuel, he aprendido muchas cosas nuevas, cosas que yo no sabía. La verdad, a veces es como, a lo mejor yo siento que nada más necesitaba así como el empujoncito al estudio y empezar a trabajar bien. Espero estar dando, ahora sí como dicen, el ancho. Yo con Emanuel trabajo muy bien, ninguna queja hasta ahora. ¿Te sientes cómodo? Comodísimo. Ya me dio algunos puntos y la verdad es un buen instructor. No por quedar bien, no, la verdad, sí, mis respetos para él. Pues he trabajado bien, todo mal. Ok, y ahora respecto a la empresa en general, ¿cómo te has sentido? Pero, bueno, o sea, ¿tú no manejas tajo, sí manejas tajo? Sí. Ok, bien. ¿Qué opinas de las...? No, miento, ya sé que te puedo preguntar a ti principalmente porque tú has llevado los scrums ahorita, tú has sido encargado de los scrums. Sí. Entonces, ¿qué piensas de los scrums? O sea, ¿crees que son útiles? Okay. Y ahora, si crees que son útiles, ¿por qué? Si no crees que son útiles, ¿por qué? Mira, esta dinámica a mí lo particular demasiado. Anteriormente yo la practicaba más bien como juntas. Ajá. Ahorita ya es una metodología más rápida, más de qué. Es una forma de ver cómo está tu equipo, cómo se siente. No nada más llegar a, ¿qué hiciste? ¿Qué vas a hacer? No. Si también preguntarle, oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tienes alguna duda? ¿De qué manera funciona? ¿O por qué siento que es funcional? Porque ves puntos claves solamente de la producción y qué persona tiene problema, y es una manera rápida de solucionarlo de ver qué se ha hecho, por decirlo hoy en viernes, qué se ha hecho toda la semana. Okay. Y qué va a ser la meta. Y la meta es que todos... Por eso yo... No todos podemos asistir, pero se les da posteriormente un feedback o un comentario de lo que se vio. Ok. Bien, esa respuesta me agradó, está muy amplia. Y sí, la verdad, sí se siente cuando él está en el scrum, se siente que lo vive. Así lo regaño, órale. A ver, actívate. Hasta las frases inspiradoras nos dejan de, ¡ah, cabrón! No, pues qué bueno eso. Si alguien tiene alguna pregunta hacia Leo ahorita, él es de base a la parte de producción. Él es el futuro Emanuel, nosotros lo conocemos como Emanuel Junior. Se ha hecho famoso aquí por eso. No es cierto, bueno, sí. Sí y no. Pero. Ok. Estamos... Lo está diciendo porque ya se va. Dice, ya no van a hacer nada. Ok. No, ya, basta. ¿Qué? Entonces, ahora sí, ¿qué opinas de la plataforma Bitrix? Por ejemplo, como ya hemos dicho varias veces, nosotros manejamos dos patitas aquí en la empresa, que son el Tajo Mirror y el Bitrix. Ayer platicamos un poco de eso y hoy otra vez queremos dar un poco de no sé, de mencionarlo. Entonces, del Bitrix, de la plataforma Bitrix, ¿es lo mismo que Facebook? Es parecido, la verdad, es como una mezcla de entre Facebook y Google Drive. Así okay, como cool. Que yo así lo entiendo. La verdad es una plataforma ahorita para mí muy, muy extensa. Tengo que estudiarlo un poquito más. No te puedo dar un comentario en sí de qué es lo que opino de él. Ajá. Porque todavía no lo conozco bien. Pero ajá, lo que por ahorita he visto es una plataforma algo enredosa porque no puedes encontrar dichos archivos. Ajá. O los chats están hasta la madre. Ajá, ok. Yo he estado buscando archivos y la verdad es como que está todo por allá y todo otro lado por acá. En cambio, Google Drive, pues tienes un control más de tus carpetas y todo. Ya sería hallándole y a lo mejor me hago un máster en eso, ¿no? Pero sí, esperemos, yo creo que es cuestión esperemos de encontrarle. Maña. A lo mejor
se me va a hacer una plataforma amigable. Ok, bien, perfecto. ¿Cómo ha estado esta semana en cuanto a proyectos? O sea, para producción, ¿qué tal? Te repito, si alguien quiere hacer una pregunta del área de producción, adelante. Si alguien le quiere hacer una pregunta del área de programación, adelante. Si alguien me quiere hacer una pregunta personal, adelante. Okay. Con confianza. ¿Te bañas? ¿Te bañas? Sí. Sobre tu pregunta, ¿cómo me...? ¿Cómo te sentiste esta semana respecto a los proyectos? Y háblanos un poco de los proyectos. ¿Qué es, no? Los que son como... con personas pagadas, no hay que también mencionar tanto, ¿no? O sea, pero... Sí, sí, es puedes, confidencial. Confidencialidad. ¿Cómo me he sentido con estos proyectos? Sí, porque de hecho tú ya tomaste un rol un poco más participante en esos proyectos, sí, ¿no? O sea, tú ya estás... De hecho, ya estoy interactuando con clientes. Con los clientes, de hecho, sí, ya tuvo el videollamadas con los clientes, ya ha tenido trato directo. Entonces, ¿cómo te has sentido tú esta semana que de madrazo te cayó eso, ¿no? O sea, sí, así de que no mames, ya, éntale aquí. Sí, he estado, ahora sí, como dicen, very full en un proyecto en especial. Todos los proyectos son muy interesantes, la verdad. Muy padres, creo que vienen proyectos muy buenos. En estos proyectos, respondiendo a tu pregunta, me he sentido muy bien. Son interesantes, lo repito. Yo creo que ahora sí, como dices, me cayó de madrazo. Sí, lo entiendo. Pero clientes buenos son los conces de, yo creo que de aquí, del estudio. Todos, ninguno. Yo creo que más que un trato de usted, un trato personal para que el cliente se sienta arropado, que el estudio es confiable y todo. ¿Qué es? ¿Me agrada? No sé qué más mencionarte, la verdad. Tengo cosas. Sí, y ahorita en lo que les digo algo también estoy pensando en otras cosas. Así yo creo que es la cabeza del productor y okay, está no. algo complicado contestar a todo. Ok. ¿Cómo te ves tú en un futuro aquí en Cara Oculta? O sea, la verdad, por lo que estoy oyendo, o sea, a ti te agrada, ¿no? O sea, te está latiendo un chingo esto de venir aquí y estar liderando los proyectos. O sea, ¿qué le podrías decir también a alguien que pueda tener esa habilidad de ser producer? O sea, que en este momento puede estar viendo y que diga, ah, yo quiero entrarle como a esa situación. ¿Cómo qué les dirías que tiene que saber? Ok, pues aquí en Cara Oculta me veo siendo el sucesor o a la par de Manuel. Ok. La verdad, pues trabajamos muy bien, como te digo. Espero aportar mucho, mucho a esta empresa que es Cara Oculta, porque yo creo que tengo mucho por dar a esta empresa. ¿Qué les recomiendo a los que nos están viendo que quieren ser productores o máster en esto? Antes que nada, humildad. Tener que a veces como productores se nos olvida esa parte. Ajá. Es decir, no son robots. Okay. Antes me iba a entrar C7, también me habían hecho una propuesta de entrar ahí. ¿Ah? Y es un aquí y yo les recuerdo. Gracias.
trabados. Ya, supongo. Sí. A ver, déjame ver. Vamos. Okay. Ahí está, ya. Ahí está. Sí, lo que pasa es que ahorita tenemos el internet un poco mal, entonces, pues, tiene problemas. Pero tenemos unos buenos técnicos, así que en corto la onda se soluciona. De hecho, está como trabándose. Perdón, disculpe. Ah, oh, fuck. Bueno, bueno, ya va grabando, ¿no? Sí. No sé, no, aquí no se escucha, ¿ok? Ahí está. Internet está. No es cuestión de nosotros, es cuestión de. Amigo y la iPad no se pueden conectar, entonces se corta el audio. Uh-huh. Es que ya, parece que ya. Si de mientras a ver, habla por favor. Muy bien. Sigue contando, yo te digo si se escucha o no. ¿Qué quieres que te cuente? De hecho, creo que habías propuesto alguna metodología, ¿no? ¿Cuántas metodologías conoces o por qué varias metodologías inventadas? Oh, okay. Las mencionaba, que insisto, es la de Kanban, si no mal recuerdo que así se llama. Esa metodología se utiliza mucho en porque decir qué voy a hacer, sino de que voy a ver la tabla. Esta tarea me corresponde, esta no, así. Oh, wow. Pero esa es una metodología muy padre. Conozco algunas otras. Ahorita no se me viene a la mente los nombres. Pero también son muy interesantes y espero posteriormente proponerlas y que se me aprueben para trabajar un poquito más rápido. Oh, okay. ¿Qué tal? ¿Se escucha? ¿Se escucha sí. bien? Perfecto. No sé. Está. Perdón por lo del audio, pero es que estamos teniendo problemas con la conexión con el iPad. La verdad, el internet está fallando. Vas a tener que aplicar la vieja confiable de reiniciar. Exactamente. Y pues si no escucharon, Nacho se fue porque simplemente es adicto a al desvergue. Ok. Si no escucharon, hace rato estábamos. Tenemos a Leo. Entonces, desde el momento, se perdió, según yo, si se escuchó todo eso. ¿Qué estabas haciendo? Perdón, no te pude escuchar. Le estaba comentando sobre las metodologías. Ah, ok, de las metodologías, ok, dale. Pero ¿sí se escuchó o que lo repita? Sí, no, sí se escuchó. Ah, perfecto. ¿Alguna pregunta? Creo que tenías. Ok, si alguien tiene una pregunta ahorita de los que están ahí, por favor, háganlo. Él está enfocado al área de producción, el área de programación. Y yo soy TEA. Y nuevamente se está yendo de repente el audio. Ok, si se va el audio, de repente no se espanten, solo son segundos. Vuelve. Sí, espero. Entonces, ¿qué hace? Voy a tratar de llevar esto rápido por los problemas de conexión, tenemos que checarlo. ¿Qué es lo más difícil que te has encontrado entonces tú ahorita en esta semana? ¿Aquí? Aquí. Sí, en tu casa, no sé. Okay. Te regañé por llegar muy tarde. Sí, lo más difícil que me he encontrado es a Emanuel. Ha llegado el jefe. El jefe de Leo. Es más, siéntate al lado de Leo para que te toque su rival. Cuidado. Ok. Emanuel, pues ya que estás aquí, ¿qué le dirías a tu pupilo, ¿no? A tu joven. Padawan. A tu Padawan, exacto. Estoy muy pinche orgulloso porque es bien difícil encontrar personas que quieran trabajar en la parte de producción. No es fácil, o sea, es saber hacer todo y no hacer nada.
delegar, confiar en que hay personas que van a programar mejor, que van a hacer arte mejor, y tú tenerlas confianza, ganártela poco a poco, para decirles, yo confío en que tú vas a lograr hacer las cosas a tiempo, que yo te doy la explicación lo más rápido posible porque estás en friega todo el día y tú le vas a agarrar la onda y me vas a conocer tanto que me vas a dar gusto, pero más importante que a mí, le vas a dar gusto al cliente o al cliente interno, que es otro departamento, o a todos, ¿no? Yo sé que tu trabajo, tu buena programación va a tener contentos a los chicos de arte porque van a hacer proyectos retadores, al revés, arte que le va a dar los elementos de la forma que programación más le va a servir. O sea, es un trabajo bien raro, bien complicado, bien difícil, pero muy interesante. Y algo que estaba pensando ahorita que me dijeron que iba a aparecer en el programa de hoy, los mexicanos tenemos un proceso bien raro, ¿no? De envidia. No digas lo que sabes porque van a venir a quitarte el puesto, etc. Pero ¿cómo funcionan los alemanes? ¿Cómo funcionan los japoneses? Cuando tú te unes con alguien, de todos los chavos que hay, dicen, ah, yo quiero que se quede conmigo este güey. Y te lo jalas. Y el máster, el mero mero, es decir, el erudito, el que más conoce, agarra una persona y lo pone como su sucesor. Si yo me muero, tú vas a superarme y tú vas a superar al maestro y te vas a quedar en mi lugar, ¿no? Y lo hacen en el sushi, en las películas, en las artes marciales. Y los mexicanos, ¿no? No, mano, yo no quiero que nadie sepa lo que... Yo quiero morirme y que se pierda esa información. Y a ver cómo lo hacen. Un familiar así me pasó, ¿no? De que yo me muero y mis cosas así, que la herencia valga madre. Peléense por ella. Peléense por ella. Tenemos esa cultura muy mexicana, ¿no? No comparto lo que sé. Entonces, tenemos un programa, pero no se ha funcionado bien, para buscar asistentes de programación y eventualmente puedan ser productores. Como saben los que nos han seguido por más programas, teníamos a Regina como productora, por mil razones se tiene que ir, y queda ese hueco, pero encontrar a una de las personas, uno de los roles más complicados de la empresa no ha sido fácil. Llegaron personas de Monterrey, de México, de Argentina, pero a lo mejor tú lo puedes ver, a distancia está bien cañón hacer esto. Es muy difícil. ¿Sí? Una de las situaciones, a mí me invitaron a participar aquí con Caraculta como productor, yo estaba en el norte del país y fue imposible hacerlo a distancia, porque la empresa todavía no estaba acomodada por procesos remotos, porque no había esa transmisión de la información necesaria, y me vine aquí a Chihuahua prácticamente a vivir, y se alinearon varias cosas más, pero dije, a ver, esto no lo voy a poder hacer si no estoy físicamente aquí, y aún así, tú lo ves, ¿no? Estamos juntos en la misma mesa, y cada quien está en un planeta diferente. Yo lo que les comentaba es como que estamos pensando una cosa y otra, sí. Y así. No es tan sano, o sea, los dos extremos no son sanos, que es hacer una cosa secuencial, una tras otra, y pauso todo el universo para hacer una cosa y luego sigue la otra, no es tan sano. Pero también, totalmente paralelo, que estás haciendo 40 cosas al mismo tiempo, tampoco es tan sano. Entonces tenemos que buscar un equilibrio. Dicen que las personas podemos enfocarnos de 7 a 9 cosas al mismo tiempo, más o menos, ¿no? Y mal y bien, una sola cosa al mismo tiempo, ¿no? Y algo que puede ver, leo mucho, es de que estoy yo así bien contento en mi rollo, y vienen 3 personas al mismo tiempo a preguntarme, y tengo 5 chats en la computadora, y tengo 3 documentos abiertos. No es sano, ahorita es por la carga de trabajo que tenemos, pero eventualmente, producción, si tienes que estar por lo menos en 3 lados físicamente al mismo tiempo, no se compra. Es uno de los retos. Y lo tengo que decir aquí ante la cámara, y queda documentado, tú has hecho un trabajo súper chido, súper sorprendente. O sea, de las personas que han venido, de los que mejor han mostrado, y eso está súper padre, porque eventualmente, yo creo que prendamos la luz, ¿no? Se va a oscurecer mucho. Que eventualmente, pues, no hay como un examen, ¿no? Ah, ya dejas de ser asistente y ahora eres productor. O sea, uno mismo lo va sintiendo, ¿no? Y yo quiero poner aquí una idea sobre la mesa. Nos cayeron al programa de asistentes de producción muchas personas, ¿no? No, pues que yo estoy viendo qué rollo, he trabajado en producciones. Y cayeron muchas personas que dicen, ah, pues es que yo soy CEO de mi micronegocio, de una sola persona que soy yo. ¿Qué hace un CEO, por ejemplo, en contraste, no? Director de ejecutivo, Chief Executive Officer, pero es ejecutar instrucciones, ejecutar cosas. Y no saben coordinar un equipo y dices, tú no manches, ¿cómo es posible? O sea, quieres ejecutar cosas y no sabes. Entonces en realidad eres líder de ti mismo, pero no eres líder de un equipo. Y eso es muy difícil. Se aprende a golpes y se aprende con el tiempo. Se aprende haciéndolo,
Porque yo conozco muchas personas que me dicen, oye, voy a tomar un curso y este curso me va a dar todas las herramientas para hacer lo que yo quiero. Y no hay cursos para muchas cosas. Si no hay cursos como tal para programar en Unity, que es una tecnología, porque puedes tomar diplomados, pero el diplomado no te va a garantizar que el juego que te pongan lo vas a poder hacer. A pensar y a decidir no se enseña en un curso. Y producción es pensar y decidir casi todo el tiempo. Es muy poquito de ejecutar, muy poquito de sentarse, hacer las cosas es el 20% del tiempo. Mucho es tomar decisiones rápido, asignárselas a las personas y comunicarte con clientes, proveedores, equipo interno. Entonces es un rol muy particular, no a cualquiera. Por ejemplo, yo sí tengo que decirlo, a mí me encanta programar. Y sí tengo una ligera molestia, o sea, no me quejo con ustedes de que no puedo programar, porque 8 horas de mi tiempo se me van en coordinar equipos. Y tengo que esperarme el sábado y domingo para hacer lo que más me gusta programar. Pero también hay esa alineación en el que nosotros somos más que la suma de las personas que estamos. O sea, yo solo no pudiera, y algo yo lo he platicado mucho, por ejemplo, con Jorge. Jorge es un excelente vendedor, afuera lo reconoce muchísimo. Yo soy 2% vendedor, o sea, no sé vender casi nada. O en comparación con los grandes, vendo súper mal, ¿no? Y parte de ciertos ciclos que he tenido experiencia, por ejemplo, el estudio de Chihuahua bajó mucho por falta de venta, ¿no? Y aquí lo que falta en este momento es una coordinación de producción más en forma, y tú lo has visto, falta más procesos, más decisiones, más plantillas, más cosas que nos orienten. Pero no, o sea, tú estás súper encaminadísimo. En caliente la agarraste el pedo en 2 días. En caliente viste áreas de oportunidad. Y no solo, algo que no nos gusta es, oye, todo está mal, o sea, el internet está mal. Oye, alguien que venga y le mueva el pinche router. Sobre todo la gente de tecnología que tiene la capacidad. Oye, el arte está culero, pues muévele, güey. O sea, y por ejemplo, tú le estás agarrando el pedo muy chido en organizaciones chiquitas. Y yo les digo, y les he hecho la pregunta mucho a las personas, ¿qué es mejor, una empresa grande o una empresa chica? A ver, vamos a hacer el quiz. ¿Qué es mejor, una empresa grande o una empresa chica? Una empresa chica. ¿Qué es mejor, una empresa grande o una empresa chica? Chica. ¿Tú? Chica. No hay mejor o peor. Cada una tiene ventajas y desventajas. Pregunta con trampa, no vale. Parece que no me conocen. Pero hay empresas que se adaptan más a tus requerimientos, a tus necesidades, ¿no? Tú eres libre. Ok, a lo mejor se adapta a una empresa chica. Y conocemos personas que son empresas de una persona. Yo mucho tiempo en Chihuahua era una empresa de una persona y media, porque era yo programando, ejecutando, y un administrador de medio tiempo. Y ya después empezamos a contratar, etcétera. Pueden ver que aquí nada pasa solo. Todo requiere un equipo. Tú haciendo TA, tú programando, tú coordinando un proyecto, yo siendo intermediario entre los proyectos y los clientes. Y esta empresa chica, la ventaja que tiene, yo creo, es de que a pesar de que no es una empresa individual de una persona, tampoco es una empresa de 10,000 personas donde tú eres de este tamañito. Tú tienes una gran posibilidad de crecimiento y un gran rango de cosas. Y yo es lo que les decía en el mini taller que tuvimos de publicar en iOS. En un corporativo super gigante, tú nunca vas a tocar Photoshop para editar una foto. Tú nada más vas a estar escribiendo en el mismo IDE. Tienes que llegar así. Te cae la carga de trabajo. Y yo, por ejemplo, lo hice así, ¿no? Me tocó trabajar en industrias y es que tienes que durante 5 días hacer esto que llevas haciéndolo 45 veces en el año, 45 veces más. Y aquí la ventaja es que cambias, creces, aprendes junto con los clientes, bla, 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 bla. Entonces, si tú eres así, por supuesto que te va a gustar la parte de trabajar en equipos chiquitos. Y bueno. Ok, no, pues mira, de hecho yo lo voy a decir así, para los que acaban de llegar, o sea, ahorita los voy a poner en contexto. Leo acaba de entrar hace una semana, entró a producción, y es lo que estábamos hablando hace rato precisamente, me gustaría que lo escucharas. Que por lo menos a mí me sorprende que ahorita llegó y se entró en madrazo a hablar con los clientes, ¿no? Por ejemplo, ahí está tratando con clientes en las videollamadas, está ahí coordinando. Entonces, a mí eso se me hace como que ¡wow! De hecho, yo digo, ¡órale! Entonces, igual si ahorita tienen alguna pregunta para ellos, para ambos que son productores, del punto de vista ya de Emanuel, que lleva bastante tiempo siendo productor, y lleva aquí casi medio año siendo productor, con Leo, que lleva ahorita una semana siendo productor, pero que ya va agarrando el ritmo, pues igual adelante. Y no sé, por ejemplo, tú que puedes hacerle preguntas más enfocadas a su ámbito, ¿qué le podrías preguntar a Leo? ¿Yo a Leo? Ajá. Sí. ¡Capciosa! ¿Dónde me cuelgo después de esto? Vamos a ver si en su capacitación aprendió bien. Ok. No, pues simplemente, ¿te gusta lo que estamos haciendo? La neta, o sea,
No te están viendo 10 millones de personas, ¿eh? Son 9 nada más. Ojalá lleguemos a 10 millones. Porque hay mucha gente que me dice, ah, es que yo creía que productor era otra cosa. Te lo voy a comentar así como se lo he comentado a mi papá y a muchas personas. Es algo que yo quería. No. O sea, así tal cual, es algo que yo quería. No buscaba más, bueno, busco más, hacer más. Pero, no sé, es como que de esas veces que te paras en el lugar correcto. Así de que no, esto es. Y como les comentaba hace rato, para mí no es un trabajo, es algo que me gusta. Y dicen, si es algo que te gusta, no es un trabajo, ¿no? Yo, para mí, tener problemas y todo eso es un reto más que un trabajo. Para mí es algo que me llena, pues. Si yo le tengo que dedicar aquí 24 horas, se las dedico porque me llena, me gusta, aprendo, me gusta aprender. Y más teniendo tan buenos maestros, tan buenos senseis, como dicen, ¿no? Eso es, esa es mi respuesta. ¿Conoces a John W. Teles? No. Así es. Que le pagues lo que lo conoces, ¿no? Sí. Que ya le devuelvas el balón. Okay, dice que sos una bala. So, y una bala, parece. Okay, tú eres una bala. Sí, yo. Y bueno, ahora van las flores para el otro lado. Este chavo en caliente agarrándole el pedo a los sistemas, a la programación, con una actitud súper chingona. O sea, la neta, no que los otros no, pero esta generación de interns ha elevado la barra como no tiene idea. Nacho, Edgar, estoy sorprendidísimo. Porque es lo que buscamos, gente con un potencial altísimo. Y tiene que ir de la mano, ¿no? La gente que entra a las empresas, a los estudios, tiene que tener un alto nivel. El estudio tiene que tener un alto nivel. Y los dos tienen que tener un altísimo potencial de crecimiento personal, profesional, económico, para que vayan de la mano, ¿no? Podemos hacer mejores proyectos si hay mejores personas. Si hay mejores personas, podemos hacer los mejores proyectos. Y personas como ustedes, por lo menos, número uno, la actitud, ya. O sea, eso es una entrada chingosísima. El potencial, la capacidad de aprender, los deseos de superarse, eso está padrísimo. Lo peor que podemos tener es un equipo que hace las cosas a huevos, es decir, a fuerzas, porque se las ordenas, que tienes que empujarlos para que decidan aprender cosas, que tienes que estarles quitando el miedo a romper. Mi madre, necesitamos gente que crezca en el ritmo de la empresa y gente demasiado talentosa que nos obliguen como empresa a crecer. Lo que menos queremos es son gente mediocre. Una cosa, Emanuel, que le comentaba a ellos, y no sé si concuerdas conmigo, tenemos un equipo de poca. Yo, como les comenté hace rato en Scrum, la verdad, estos 5 días me he sentido que no manches. Este equipo, luego. Y es un equipo que no le batallas, que te da lo que esperas y hasta más. Completamente. A mí me tocó, por ejemplo, estar desde enero y veníamos de una transición de que tuvimos personas que estaban nada más por el criterio económico. Y ustedes pueden ver, oigan, ¿por qué la situación es así? Ah, porque veníamos de personas que se les pagaba muy bien, pero solo cumplían con lo mínimo. Decían, ah, por estos voy a inventar datos, 10 mil, 20 mil, 30 mil pesos, yo hago esto. Y ahora nos fuimos al extremo contrario, con ventajas y desventajas. Ahora empezamos de bajito, pero en base a los resultados vamos a tener productividad diferente, y bonos, y dinero, y proyecto, etc. Nos fuimos totalmente al extremo contrario, y por eso hubo un cambio muy fuerte de actitud. Pero creo yo que ahorita estamos más cerca de lo que queremos lograr, ¿no? Antes teníamos personas por el dinero, ahora tenemos personas por la pasión. Evidentemente las dos cosas tienen que alinearse, pero creo yo que con pasión llegamos más lejos que solo con dinero, creo yo. Sí, también yo creo eso. Sí, no. Otra cosa que también, no sé si te ha pasado ya en mis anteriores experiencias, siempre han dicho que el productor es el malo de la película. pues en cierta forma yo, en lo personal, ahorita tu opinión, no es que seamos el malo, sino que nosotros dependemos del equipo y también tenemos así como un chingo de tareas, y no es llegar a ser mamón con el equipo. No, la verdad, es la manera con más tacto que les podemos decir. Okay. Pero la verdad no somos los malos, también tenemos nuestro lado bueno. Porque, como les digo, tenemos un chingo de tareas y hay que saberlas asignar, saber acomodar, saber de todo, como dice, de todo y nada. Pero no, la verdad, si se acercan un poquito más a nosotros, no somos malos.
pero ya tratándose del ámbito laboral, hay que aplicar algo de mano dura para poder alinearnos, pero también con algo de tacto. No sé qué opinas sobre eso. Yo veo, al menos en esta organización, porque en otros trabajos puede ser diferente, que eres como el familiar grande, o sea, eres como el papá, como el hermano grande. Hay una jerarquía natural, no la podemos evitar, o sea, el hijo no le va a estar diciendo al papá qué pedo, ¿no? Pero lo haces con un cariño increíble. O sea, yo siempre digo, a ustedes son mi equipo, la gente que yo quiero que esté, que siga, que nos entendamos. Y número uno, tú vas a estar, yo estoy para ayudarte, para que crezcas, para que nos entendamos. A veces sí, nosotros nos tenemos que tragar muchos pedos. Cuando el equipo de producción hace un mal trabajo, en caliente área comercial, directiva y administrativa nos da un regañador. ¿Qué está pasando? Y nosotros nos tragamos lo más posible ese regaño o esa inconformidad. Y con el tacto más posible, ¿sabes qué? La regamos, sigo confiando en ti. ¿Qué te doy para que hagamos un mejor trabajo? ¿No? Eso es de súper. Como lo habías comentado ya en algunas juntas anteriores, nosotros somos como el amortiguador para que no pase a ustedes. Ese regaño que llegan y dicen, oye, es tu pedo, oye esto, aunque haya sido otro rollo, ¿no? Se tiene que hacer porque, y la ventaja, ¿no? Por ejemplo, yo como programador no soy artista, pero hay productores que son artistas, entienden que si hay estrés, que si hay presión del tiempo, no rindes tan bien, pero el cliente y las demás áreas tienen presión y tienen estrés, ¿no? Entonces vamos a dosificarles el estrés de una forma que no les afecte su creatividad. A veces hay que cuidarlos como niños. Oye, ¿no has comido? Oye, mijo, ¿qué onda? Cuida tu postura, cuida tus hábitos, llega temprano. Y es un poquito latosón, o sea, es un poquito molesto, pero creo que lo hacemos con el mayor cariño, ¿no? Yo, por ejemplo, al menos yo lo digo de buena fe, más que empleados, más que trabajadores, queremos ser una familia, queremos ser un clan. Más empresas tan chiquitas, ¿no? Empresas grandes, si entra o sale alguien, nos vale la madre, ¿no? Pero aquí queremos que duren el mayor tiempo posible, queremos que sean piedra fundamental en la organización, que si un juego sale y diga, es el juego que hizo, obviamente que lo oculta, Tamarindo, quien sea, pero ahí estuvo Pepito, ahí estuvo Juanito, se ve su trabajo humano. Esa sensación que digas, yo contribuí para hacer eso, en verdad, sí. Se siente eso, en verdad. Por ejemplo, bueno, no sé, por mi punto de vista, yo diría que no es todo el tiempo tampoco, obviamente yo creo que siento que es parte de su trabajo, ¿no? O sea, llegar y, oye, ¿cómo va? No, porque como tú dices, a lo mejor te regañan a ti, o sea, primero va el regaño hacia ti, ¿no? Ok, y eso lo entendemos, o sea, tú eres el que está a cargo de nosotros, obviamente si algo sale mal, tú también vas a pagar consecuencias, ¿no? Que es súper entendible. De hecho, fuera, digamos, de las horas de trabajo, incluso, bueno, venimos luego y echamos un pez, ya sabes, siento que ahí se ve que no, tampoco no es cuestión de solo moler a las personas, ¿no? O sea, de moler de, ok, esto no es porque me agrada. O quién sabe, a lo mejor a alguien sí le agrada. Algo que pasa muchísimo es que, tener la plática contigo, ¿no? Hay dos tipos de empresas. Las empresas artísticas, que dice, oye, ¿cuánto te tardas en hacer esto? Pues no sé, dame 10,000 pesos y a ver qué sale. Órale, ¿no? Contratan a Miguel Ángel. ¿Cuánto por la Capilla Sixtina? No, pues ahí, vale. Porque son proyectos de hobby. Y está en el extremo contrario, que son proyectos industriales. Oye, quiero que esté en 10 horas con 5 segundos y que me cueste 45 pesos con 15 centavos. Es el extremo totalmente contrario. Nosotros estamos en un punto intermedio. Trabajamos con la creatividad, trabajamos con ideas que nadie sabe qué onda y trabajamos con la exactitud del tiempo, el presupuesto y las características de entrega. Entonces, eso está bien, cabrón. Porque, a ver, hazme lo más creativo que puedas, pero con un precio reducido. Y algo que pasa muchísimo y que nos empuja mucho el área directiva es, quiero que las tareas tengan rangos de entrega y horarios. No, o sea, cuando haces algo por primera vez, ni tú sabes cómo va a salir, ni tú sabes cuánto va a tardar, y tienes que entregarle resultados al superior de ti, al cliente, quien sea, en términos contrarios, y tú, madres, o sea, ¿cómo le hago? A veces sí nos quebramos la cabeza porque no sabemos ni qué onda. O llega el área de venta super chicha, oye, ¿qué eres? Ahí te aventé el cliente. ¿Y qué le vendiste? No, pues no sé, pero lo que quepa en 300,000 pesos. O sea, ¿y en cuánto tiempo? Etcétera, 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 ¿no? Para entonces, ayer. Ayer tuvimos un caso de esos, ¿no? Nos cayó una cotización para ayer, la hicimos lo mejor posible, los chavos se quedaron unas extras y el feedback no fue el mejor y así, vaya, bueno. Pero lo que sí quiero insistir mucho es que conforme vayamos haciendo las cosas más veces, vamos a mejorar la calidad y vamos a disminuir el tiempo.
Ahorita es un rango de incertidumbre total, no sabemos ni qué onda. Y nos van a pedir cuánto tiempo, cuántos pesos y con qué calidad, y no tenemos idea. Entonces, el área de producción nos la jugamos con ustedes en la confianza que tenemos sobre ustedes, que más o menos estimamos que va a salir en tanto. Y aprendemos ya a tragarnos los retrasos, porque siempre se retrasan. Fíjense, yo trabajaba hace muchos años en una empresa alemana, alemanes, ¿no? Que con precisión del tiempo y la madre y todo, que un proyecto que tuvo que haber iniciado, no sé, en enero, se empezó en marzo. Mira, proyectos de millones y eran alemanes. Llegaba la, era maquinaria industrial, ¿no? Llegaba la máquina con el cliente y la máquina llegó incompleta. Un proyecto que empezó en enero se terminó en noviembre. Dices tú, ¿cómo es posible? Son cosas, como les digo, muy industriales. Entonces nosotros en la área creativa, no que nos valga madre, aprendemos ya a tranquilizar un poquito los retrasos, pero al mismo tiempo, si vemos a la gente tirando demasiado cotorreo, demasiado desmadre, pues sí tenemos que, oye, habíamos dicho que 6 entregables, ¿no? ¿Por qué no me llevas uno? Y si yo intento tener el mayor tacto posible, de hecho yo antes era una persona que tenía el mínimo tacto, y a mí me dice, ah, es bien culero, la madre. Y ahorita ya me he ido al extremo contrario, sobre todo porque ahorita el culero es Jorge, ¿no? porque por ejemplo, a mí cuando me tocó el rol de Jorge, ¿no? Dirección general, yo tenía que hacerle ¿cómo se dice? Dar resultados a todo mundo, empezando por los inversionistas y los clientes. Entonces yo sí era el don culero, ¿no? Ahora afortunadamente estoy más en un rol de producción que me gusta más, concuerdo contigo, estás más cerca de la operación creativa y me doy la oportunidad de no ser tan culero, ¿no? Y eso está chido. Pues está chido. Tan culero. Él lo ha dicho, tan culero. Pues yo creo que también ya por la hora le damos pronto para que no se extienda más, porque vamos 41 minutos. ¿Hay preguntas del amable? ¿De la respetable público? Por el momento no creo que no. Véanos en vivo. La pregunta de Sparta, ¿dónde está Nacho? ¿Dónde está Nacho? ¿Tú, ¿dónde dices que está Nacho? ¿Y Perry? ¡Ay, ay, ay! Está resolviendo una misión. La gente Cheto. ¿Dónde está Cheto? No tengo idea. No sé. Yo venía al programa y me secuestraron los de arte y ya no supe qué onda. Nuestro productor no sabe dónde está nuestro programador. Oh, vaya. Se perdió nuestro programador. No, pues, algo que le quieras decir a Leo, nuestro futuro Emanuel. Algo pues, que te nazca del corazón. Aparte de todo lo que ya le dijiste. No me hagas llorar. Porque, frente a las cámaras, no. Algo muy importante. La industria de videojuegos, de software, de proyectos creativos, es algo muy chiquito. O sea, puedes dedicarte a cualquier otra cosa. Puedes salir en tele, puedes salir en ¿cómo se llama? Trabajar en una industria, trabajar en Televisa, puedes hacer lo que tú quieras. Es mucho más atractivo siempre una empresa más grande porque te da seguridad. Sacrifica la libertad, pero te da seguridad. Algo que hacemos muchísimo son campañas de concientización en personas que no estudiaron propiamente carrera de videojuegos. Los que estudiaron sistema, los que estudiaron ingeniería mecatrónica, que tal vez tiene nada que ver. ¿Tú qué estudiaste? Animación digital. Posiblemente, digamos, los que vienen de industrias tradicionales de cine que no son interactivas, los empapamos muchísimo para decirles, conoce realmente si hacer juegos, hacer entretenimiento, hacer propuestas interactivas es para ti. No es para cualquiera, no es fácil. Tienes que entender tecnología, tienes que entender arte, tienes que entender producción, administración, contabilidad, finanzas, legal. Que esto cambia muchísimo, muy rápido. El cine, no sé, del 95, que salió la primera película totalmente hecha en computadora como Toy Story, ¿no? Ahorita, pues, ¿qué tanto ha cambiado? Los cines son iguales, las películas siguen durando 3 horas, ha cambiado mucho en la parte tecnológica. Los videojuegos cambian a cada rato. El smartphone que se inventó en el 2007, y ahorita ya no tiene nada que ver con el smartphone original. Creo que cada 2 años se duplica el potencial de los procesadores. Entonces cada 2 años tenemos juegos con el doble de gráficas, con el doble de historia, con el doble de gigabytes. Entonces, ya para hacerlo muy resumido, piensen todos, sobre todo los que nos están viendo, qué tanto les gustaría vivir de hacer videojuegos, ¿no? Y qué tanto lo quieren hacer realidad. Y el paso número uno, ya sea trabajen con nosotros o háganlo como freelance o lo que sea, hagan juegos. Ya te lo digo, haz un juego. No se queden nada más con lo que la empresa les da, porque finalmente nos vamos a orientar a lo que los clientes más quieran, y a veces no está tan chido. Tengan hobbies relacionados con su industria. No sé,
si te encanta jugar fútbol, obviamente juegas con el equipo, pero también juegas con niños, también juegas con tus primos. Velo de los dos lados y vas a crecer mucho. Entonces, no nomás vean la parte aburrida del trabajo. Muchos creen que por hacer videojuegos nos la pasamos súper chido todo el tiempo. Y no necesariamente es eso, pero sí también hay mucho. Entonces, siempre ten en mente una meta más alta. Y yo se lo digo, por ejemplo, a Leo. A ver, estando aquí en KO y en tu vida profesional, ¿a qué quieres llegar en KO? A ser productor. ¿Quieres llegar a ser productor? Y luego cuando llegas a estar como productor, ¿qué sigue? Ah, pues producir un juego bien chingón. Y luego, pues producir otro juego más chingón. A ver, perdón, desde que los interrumpa, Ámbar Rendón, ¿alguno de ustedes lo conoce? No. Ok, hola Ámbar, gracias por comentarles. Más yo creo que va el mensaje para ti, Manuel. Más que preguntes un mensaje, sí. Creo que lo que realmente funciona en un trabajo, empresa e incluso en la vida, es el compromiso que tenga uno como persona a lo que ama. Y como dicen, si haces lo que amas, no trabajas un solo día. Y si lo amas, no es complicado comprometerse a un 100% o más. El comprometerse a dar lo mejor de ti en cada cosa que hagas y el trabajo ya terminado es donde se nota ese esfuerzo. Menor que 3, o sea, corazón. Y se ve que lo tienen súper claro, sin importar los regaños o lo que sea. XD. Yo quiero dar una idea y pasar contigo para tu opinión. No todos los días son buenos. Últimamente lo han visto, más hemos peleado entre departamentos. A veces se va, sale gente. O sea, a veces no todo sale perfecto. Pero eso que tú dices, esa pasión te permite soportar los momentos difíciles. Por ejemplo, creo que ninguno de ustedes está casado, pero yo que estoy casado y mi esposa se enoja porque siempre la uso de ejemplo. No es fácil el matrimonio, no es nada fácil porque son dos personas totalmente diferentes con objetivos ligeramente distintos y personalidades y todo, etc. Pero después de todos los problemas, hay algo muy fuerte que los une. Entonces, aunque sea tu pasión y aunque sea lo que más amas en el mundo, va a haber un día que no te vas a querer levantar y decir, ¡ah, qué hueva esto! Y les ha pasado a todos, ¿no? Hay veces yo que vengo y me encanta y me apasiona todo y hay veces que, ¡ay, qué hueva! Y no quiero hablar mal de nadie, sino simplemente ser muy realista. Yo soy demasiado realista, a lo mejor más que realista y optimista. Hay momentos en que no salen bien las cosas, pero ojalá sea un 20% de momentos malos y un 80% de buenos, quizás, ¿no? Pero esa misma pasión es tu arma para soportarlo y hacerlo como nadie. Porque ese es el tip. No solo para ti va a haber momentos malos, para toda la industria. Y fíjense algo muy interesante. Iba a dar una idea, ¿eh? Nos ha tocado últimamente por Asociación de Industrias Creativas de Jalisco y con Jalisciense Industrias Creativas, Ciudad Creativa Digital, Asociación de Videojuegos, entre otras asociaciones, pues conocer el otro lado de la moneda, ¿no? Gente que hace juegos, pero con perspectivas ligeramente diferentes, ¿no? Estudios que en lugar de hacer lo que el cliente pide, ellos proponen y ya después averiguan si el cliente lo va a comprar o no, se vale. Personas que se dedican solamente a atender a empresas AAA, no sé, le voy a hacer doblaje a Halo, no sé. O gente que hace desde cero propuestas chiquitas y poco a poco van creciendo. Somos muy distintos. Pero así, a todos nos está yendo la fregada. Todos hemos tenido momentos malos, no tenemos un juego que destaque a nivel nacional, etc. No quiero hablar mal de la industria, quiero decir que todos tenemos muchas áreas de oportunidad. Entonces, tenemos algo que nos encanta. Hay momentos malos, a lo mejor no estamos también ubicados, porque cosas como los que estamos haciendo nosotros en México las hicieron en los 90s los estadounidenses, los europeos, los españoles. No hay problema. En el momento en que nosotros estamos aquí, es el mejor momento, somos el mejor equipo para intentar en el 2017 lo que sigue. Y esa pasión es importantísima. Si a ti te gustan los juegos o te encanta cocinar, lo que sea, esa pasión te va a llevar a romper desafíos como alguien que no tiene pasión lo va a poder lograr, ¿va? Y una última idea, ¿no? Somos personas diferentes, aprende a trabajar en equipo. La pasión tuya por programar no va a ser la pasión de él por programar, pero la pasión de él por administrar no va a ser la tuya. Y yo tengo algo muy claro, ¿no? Hemos tenido casos de una o dos personas como indies que hacen un juego súper chido, pero creo yo, ojalá esté equivocado, alguien venga y me dé un zape y oye, estabas mal. Creo que con equipos llegas más lejos, más rápido, creo yo. Porque tus limitaciones están compensadas por alguien más. Y si yo un día me enfermo, sé que puedo confiar en Leo. Si un día a Leo le pasa algo, o no sé, a Edgar le pasa algo, sabe que puede confiar. Creo que en equipos es más difícil, puedes llegar más lejos. ¿Tú, Leo, de la idea de este chavo? ¿Cómo se llama? Ámbar Rendón, que acaba de decir, super consejo, XD, me anima a mandar mi curr. Ya sabes, a reclutamiento@carapulta puedes mandar tu currículum si es que realmente quieres
central, o si no es desmadre, pero o sea, realmente estamos buscando anime. Exacto. ¿Qué estamos buscando más de juegos? Por ejemplo, con Unity sí tenemos bastantes personas y muchas empresas y proveedores. Algo que nos hace mucha falta es una persona full time en backend, en frontend web y en aplicaciones con, por ejemplo, Ionic, que son híbridas, porque sí, algo muy importante que hacemos en el estudio. La parte de juegos propiamente es muy riesgosa. Llega gente y nos dice, oye, quiero ganar 20 mil pesos haciendo juegos. No tenemos ese potencial todavía, necesitaremos hacerle juegos a empresas extranjeras. Puedes ganar mucho menos haciendo juegos. Pero ¿dónde te podemos dar un sueldo de 20 mil pesos? Haciendo aplicaciones utilitarias que le llamamos nosotros, que resuelven un problema de negocio. No es un problema de entretenimiento, es un problema que un cliente necesita optimizar un proceso comercial, etc. Son dos partes fuertes de la empresa. Intentamos siempre lo más posible que las aplicaciones utilitarias tengan un componente de juegos que nos identifique, que nos diferencie con otras empresas. Pero no siempre pasa eso. A veces, fíjate cómo sucede. Llega un cliente, oye, te doy 1,000,000 pesos porque me hagas una aplicación bien pinche aburrida. ¿Los tomas o los dejas? ¿Ustedes qué harían? Los tomo. Depende, ¿no? Si tienes a la gente desocupada y tienes 1,000,000 pesos, dices, pauso tantito lo que no me está dejando tanto dinero, porque ese millón me va a permitir invertirlo en propuestas creativas, ¿no? Y es mucho un dilema que tenemos. Me encantaría que un estudio me dijera, yo no tengo ese dilema. Pero la mayoría de los que yo conozco sí, ¿no? Y muchos empezaron haciendo el jueguito para una pizzería, el minijueguito, la aplicación para X o Y. Y eventualmente tienes potencial de invertirlo en propuestas propias. A ver, George, una duda. Llega un cliente que te dice, te voy a dar 1,000,000 pesos para hacer una aplicación que no es un juego y que está bien aburrida. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Lo tomo o lo dejo? Ajá. Pues aporta para nuestro hacer juegos, ¿no? Para eso tenemos un equipo de desarrollo de utilitarios. Lo resumí en un minuto, en 10 segundos. Sí, muchas veces tenemos que hacer cosas que no queremos para poder hacer lo que queremos. Bueno. ¿No? Por eso se llama trabajo, porque cuesta trabajo y pues, no cualquiera puede hacerlo. Entonces, pues sí, a veces tomamos trabajos que, pues, gracias a Dios, nuestra expertise en otras cosas nos permiten hacer. Uno cree que son más sencillos y muchas veces no son, pero pues con eso podemos ayudar aparte a nuestros clientes. Nuestros clientes nos ayudan con las utilidades para poderlos meter en lo que amamos y pues eventualmente, la verdad es que creo que, y todos estamos en sintonía en esto, es pues esperamos que alguno de nuestros juegos o plataformas crezca como para poderle bajar al servicio y poder enfocarnos en lo que está escalando, ¿no? Ahorita pues se volteó, estamos haciendo más servicio y tratando de hacer que nuestros juegos y plataformas se mantengan, ¿no? O que sí nazca esta que va a ser el nuestro campeón adentro, ¿no? Y seguir puliendo y seguirle invirtiendo, ¿no? Sin duda creo que va por ahí. Sí, estamos bien. Ah, esa es la visión de la parte directiva, comercial, que es diferente a la parte de producción. Pero sí vieron que se alinearon bastante. Sí, se alinearon. Se alinean totalmente. Oye, ¿con qué le pago al equipo de producción? Pues con lana. ¿Dónde sale la lana de atender lo que el mercado necesita? Exacto. Sí. O también sale la lana. Bueno, cuando empezamos, 80% de nuestro ingreso venía de los puros juegos, ¿no? Ahorita, por desgracia, por todos los cambios que ha habido en estos años, ahora 80% entra por servicios. Pero también ya entró inversión privada, que nunca habíamos tenido, y que nos llevó a Silicon Valley. También está entrando rentas, ¿no? Licenciamiento de nuestros juegos y nuestra tecnología y plataforma. Y eventualmente podría entrar licenciamiento de los bonos también, o sea, nuestra propiedad intelectual. Sí. Yo ahora hay inversión como la de Mario Valle en concreto para juegos, exacto, experiencias innovadoras. Chido. Y gente que le está apostando a equipos que pueden demostrar que sí terminan algo de mayor calidad. Ahora el pedo es que nosotros podamos subir a la calidad para que un inversionista del nivel de Mario pueda confiar en nosotros, ¿no? Estas herramientas como Kickstarter, tal vez. Exacto. Hemos visto, por lo menos estos últimos meses, 3 casos mexicanos de que la han roto, ¿no? Sí, crowdfunding, crowd publishing. Está FIG también, que hacen crowd publishing. Literal, te ayudan y ellos te ayudan. O sea, están los de Double Fine, ¿no? Atrás, ayudando para el publishing. Y dices, wow, pero... ¿Había preguntas o algo así? No, un comentario. De hecho, es de Cheche, mi hermana. Hola, Cheche. Dice, hola, Cheche. En verdad, y estoy de acuerdo aún que sea el trabajo de tus sueños. Siempre van a existir días malos.
Solo creo que nunca se deje caer en sus proyectos, porque no todo siempre es felicidad, y son las cosas que nos hacen ver que realmente estamos haciendo lo que nos gusta, y que está muy de acuerdo con lo que se comentó, y también que estén dando a entender esto, que no porque sean videojuegos todo es divertirse, y lidiar con los clientes y la lógica de construir este tipo de plataformas. Saludos. Saludos. Totalmente de esta razón. Ambas dicen, me repiten el correo, please. Es reclutamiento@caraoculta.com. Cara con K, oculta con K. Así es. Luis Chino Robles dice un saludo para Uri desde, salud, carnal. Desde España. España. Saludos, carnal. Muy bien, no sé, algo más que decir. Más que... Jorge, ahorita que estás aquí. No, pues gracias por invitarme. Sí, pues eso. Más que el dinero y el talento y todo, la motivación, como dicen sus chicos, la pasión, son cosas que te diferencian. O sea, hay gente que puede tener el mismo talento, la misma habilidad o menos, y tu pasión y tu motivación te llevan un paso más allá. Hay que administrarlo como líderes, hay que hacerlo nacer como profesionales, pero creo que esto es una cultura muy rica que tenemos en el estudio, ¿no? De, a ver, un paso más adelante, es un reto. Estamos, como dice Jorge siempre, compitiendo un grupo muy chiquito contra grandes empresas, con originalidad, con talento, con ideas nuevas, con una agilidad que las empresas realmente tienen. Somos lo que tenemos para hacer lo que nadie ha hecho antes. Sí, agree. Y luego, pues también tenemos gente sin mucha experiencia. Nosotros mismos no tenemos la experiencia de haber sacado, por ejemplo, un juego para consolas. Uh-huh. Y queremos llegar para allá, pero sabemos que con nuestra posición de negocios ahorita nos tronaría, como a todos los estudios que hemos visto que ha tronado. Entonces, pues todavía no tenemos ni el equipo ni la solidez financiera para hacerlo. Entonces, balancear, bendito Dios, con Emanuel dirigiendo las operaciones, se ha podido balancear la parte comercial y la operativa y buscar estos talentos con los que sí queremos crecer, ¿no? Y empezar, pues muchas veces desde chiquito, porque nuestros flujos no nos dan para más, ¿no? Ese es también el tema. O sea, ha habido gente que viene aquí, pues súper chingona, ¿no? El primer programador de videojuegos de México, ¿no? Pues está trabajando con nosotros por amor, güey, porque pues obviamente el güey puede ganar mucho más en otra parte, pero... pues bien chido, Sam ha estado trabajando con nosotros. Entonces, pues neta, nos apalancamos mucho de lo que dice Manuel, que es el amor a esto y la pasión. Y pues el pedo es que tenemos que hacer el match con el negocio, porque si no, pues nadie vive de amor, ¿verdad? Calentando los genitales. Entonces, tan cabrón. Y no dura mucho tiempo, o sea, la pasión te dura 1 o 2 meses, pero si hay hambre, está cañón. Está bien. Entonces, pues tenemos que alimentar el monstruito. Y Hacienda. Otro muestrito. Hacienda te quita hasta el 55% de lo que te ingresa. Imagínate nada más. Una pregunta. ¿Cuáles son sus parámetros o cómo deciden qué proyecto tomar y en cuál declinar? A nivel comercial, pues yo creo que George es el que tiene más referencia. Pues a nivel comercial sin duda tiene que estar alineado con que haya una aceptación más allá del... Por ejemplo, cuando es un proyecto utilitario, tengo una idea, ¿no? Va a ser una combinación de, no sé, unas peleas de gallos con RPG, ¿no? ¡Pum, cabrón! Entonces, ay, güey, pues eso está chido. ¿Por qué? Uno, porque es un juego, entonces está alineado a nuestro porqué. Tiene, forzosamente incluye arte, ¿no? En forma de tecnología o que el vehículo es tecnológico. Explota parte de nuestra pasión, trae dinero detrás, entonces hay una propuesta junto con un inversionista y una compañía detrás. Esos son el tipo de proyectos que quedan a la medida, así que dices, esto está mejor que un condón, cabrón, ¿no? O sea, un guante, literal. XL, ¿no, amigo? Ajá, digo, sobre todo. No, muy promedio. Pero, ese tipo de proyectos... Y hay otros proyectos que pueden ser, no sé... Los que involucran trabajar gratis, como que la pasamos mucho, ¿no? Sí, sin duda los de trabajar gratis, o tienen que estar así súper alineados a lo que queremos ser y que tengamos los recursos para hacerlo, o la capacidad de estructurar una negociación que nos dé permiso. Una pregunta, Jorge, ahorita que mencionan eso, ¿qué tal si es una colaboración así, nada más porque sí, o sea, gratis? Pero también es una colaboración que te va a dar estatus. ¿Qué haces en ese caso? ¿Sí tenemos? ¿Sí? Pues ahorita estamos saltando, ¿no? Algo que dices mucho y me gusta
que, oye, te voy a cambio de tu trabajo, te voy a meter en los créditos. ¿Quién ve los créditos de una película? ¿Quién ve los créditos de un juego? O sea, eso no te genera tanto valor a futuro. Pero a lo mejor la oportunidad de tener un convenio comercial con una consola o algo te abre puertas, ¿no? El valor es abrirte una puerta, un contacto. Y la otra también, pues un poco de experiencia, ¿no? O sea, la cuestión de poder colaborar con equipos que son más fuertes que nosotros para generación de arte, storytelling, muchas cosas que nosotros no hemos ejercitado, pues también por falta de alineación estratégica con eso, pues todos nuestros jueguitos han sido jueguitos muy de arcade, más orientados a hacer mecánicas de juego para plataformas, pero no hemos hecho algo que tenga una super historia larguísima o alguna mamada así, ¿no? O arte super flashy, tenemos cosas de arte chiquitas, muy confinadas, y estos güeyes tienen universos enteros hechos, ¿no? Y niveles enteros de trompos al pastor con queso derretido, güey. Estoy hablando de un caso real, ¿no? Y Emanuel sabe que sí. Y para nosotros, pues es un honor colaborar con gente que ha hecho cosas muy chidas, ¿no? Y que ya nos consulten para poder ver qué parte de su producto o de su propiedad intelectual podemos nosotros ayudar a crecer. Pues para nosotros es un elogio, ¿no? Está chido. Ya nos tocará que sea al revés, ¿no? Ahora que nosotros teníamos que pedir ayuda, para allá vamos. Para allá vamos. Y como les decía, o sea, cada quien es bueno para algo. Hay como una idea, una conceptualización de lo que es un estudio independiente, y no necesariamente KO es ese, ¿no? O no necesariamente todos los estudios. Y platicamos de que hay unos de que le cuesta mucho dinero una propuesta original y chance les pega, chance se quedan sin casa. Cada quien va tomando decisiones, y lo que me gusta de aquí es que está muy alineado lo que queremos lograr, las metas del año, lo que queremos de cada persona, y eso está muy padre. A lo mejor no es lo que el estudio enfrente está haciendo, y a lo mejor no vamos a hacer el juego de consola que va a destacar en medios, pero vamos a hacer otras cosas en el camino. Qué chiracheta aquí con todo el control, velo, cabrón. Celular, los audífonos. Obvio, audio, comentarios. Comentarios. No sé si estoy en moderando la comunidad. ¿Cómo ha agarrado experiencia este cabrón? ¿Te acuerdas cuando llegó? Era un pinche quesillo así. Oye, ya viste que ya les dicen Team Tlayuda. Team Tlayuda. Team Tlayuda. Las que ahorita. Jorge, ¿tú dónde dices que está Nacho? ¿Nacho? Nacho, ¿por qué no está aquí? Nacho está perdido en una falda tratando de hacerla venir. Interprételo como quiera. Pues sí, no. Espero. No, no es cierto, pero dijo que fue por una amiga, sí, ¿no? Sí. Bueno, una amiga que conoció aquí. Nacho. Me dio como ternura, porque por gracia o desgracia en la industria somos como 99 vatos, una morra, ¿no? Entonces, la neta, o sea, aceptando que sea animadora o algo así, pues siempre somos vatos, ¿no? Es decir, el club de la salchicha, cabrón. O sea, entonces, está como, se me da como risa que, oye, ¿quién fue el que me dijo? O creo que alguien me dijo, no sé quién fue del equipo que me dijo, oye, pues viene nuestra amiga y podría quedarse a dormir. Ah, por favor, ¿sabes? Un poco de profesionalidad. Ay, sí, que huela a feromona diferente. Puro Hernán, cabrón, ¿no? No, por amor de Dios. Sí. Así que, por favor, niñas, si hay niñas que nos están viendo, por favor, la industria de videojuegos incluye mercadotecnia, comunicación, un chingo de posiciones que son tradicionalmente más de niña, y espero no sonar macho. Programadoras, tenemos una muma. Rubí, te mandamos un beso, ¿no? Hasta allá, te has estado partiendo la madre con toda tu voz de ardillita. La verdad es que es chido, es un zoológico humano de talento esto, y gente que viene con un chingo de pasión, poca experiencia y ganas, ¿no? Y que de repente ya termina acá siendo anchor host de nuestro show, y se encarga del TEA con mucho orgullo y buena gana. O sea, la verdad es que hay cosas que vivimos que son muy bonitas, que difícilmente se viven en otro tipo de industria. Y lo digo porque he estado en otras, ¿no? Y Emanuel también, y pues, como lo decimos a veces, ¿no? Es como socios, pues es así de que pues ganamos menos, pero no mames, a mí me motiva un chingo pararme todos los días y venir a partirme la madre en esto. Entonces, pues es cuando sopesas cuánto vale tu tiempo, tu dinero y tus sueños y hacia dónde vas versus quién quieres ser, cabrón, ¿no? Fuck, pues es una pregunta que se ve fácil de enunciar, pero difícil de contestar, ¿no? De vivir.
de vivir, exacto, porque al final es un lifestyle, ¿no? Es así como, ¿cómo podemos? Este es el quinto estudio, el primero pues fue un pinche tapete del carro y una lap, ¿no? Entonces, pues hay gente que no sobrevive el primero, pues dice, este está super Peters, ¿no? Y ya va ahí. O es que es muy difícil coordinar equipos externos, es que ganamos muy poquito, es que ya nos está cobrando Hacienda y no tenemos para pagar, güey, ¿no? O sea, muchas cosas así que, pues, la neta, terminan matándote como negocio también. Y bueno, y a eso súmale los trolls, que también son como fans del lado oscuro de la fuerza. Entonces, a veces como que te desmotivas, ¿no? Sí. Recibí un anuncio en mi Sarajajá, lo voy a hacer público, así, Sarajajá. Que es así como un foro anónimo. De alguien que me decía, ya dejen de decir mamadas en su show, vale madre, ya quítate y deja de hacerle daño a la industria y darle paso a los que sí podemos hacer las cosas. Y yo, wow, no mames. Sí, así, y que se cierra, caro, y lo cerramos, güey, nos dio tanto pavor de comentario. No, y este, pues, también te quedas pensando, qué chido, ¿no? Bitch, you're a fan. No, sí, lo sigue. Hay gente bien linda y hay gente bien gacha en el planeta, entonces, pues toma de todas las cosas de donde vienen. Y luego muchas veces, pues no sabes a quién hacerle caso, ¿no? O sea, no es lo mismo que llegue, no sé, Mario Valle y te diga, güey, estás desenfocado, ¿qué pedo? Cancela proyectos, enfócate y vemos qué pedo, invertimos. Ay, güey, pues como que si le pongo ojo, ¿no? A que llegue un cabrón que apenas, que nunca ha terminado siquiera un juego y... No, ustedes valen madre, ya cierren, quítense para que nosotros sí podamos hacer las cosas bien. Pues, güey, como que el contexto no da. Y aunque todos los feedbacks son valiosos, yo creo que es muy importante ponderar también tu actitud frente al feedback, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho tiempo, haber pasado mucho tiempo con artistas, bien, como muy rudos con el feedback. Güey, this is shit, shit, bullshit, bullshit, ¿no? Y en lugar de, o sea, del equipo que decía, ah, no, pues a huevo puedo hacer algo mejor, este pinche pendejo no me va a decir, ¿sí me explico? Y había otros que, oh, es que hago pura caca, y así como que la autoestima baja, te chinga, qué duro, ¿no? Te chinga, neta. Entonces, también una labor que tenemos que hacer es, pues a pesar de estar en la etapa en la que estemos, oye, termina y siéntete orgulloso de esa caquita que hiciste, güey. Y sube el nivel, ahora ponle chocolate y chochos, güey, ¿no? O sea, es la que sigue. Y también es válida la propuesta como de Sam, ¿no? Que decía, pues, ¿cuándo van a dejar de hacer caquitas, güey? Ya hagan algo muy trascendente, ¿no? O algo que neta vaya ad hoc a su porqué. Pero hay que estar practicando y practicando y practicando. Y pues, esta práctica cuesta un chingo de lana. Entonces, fuck, pues bueno, pues. Pero prefiero gastarnos toda esa lana y utilidades en esta escuela y este tipo de por qué a irlo a gastar a una universidad, ¿no? Donde el güey que te enseña ni siquiera ha terminado un juego en su vida. Dices, ay, cabrón, eso sí está bien peligroso, ¿no? Hay excepciones, pero en general así es. Sí, güey. O sea, sí, sí, sí. No sé, gente como Phil que se ha partido la madre y ahora ya se dedica a la academia. O sea, yo lo admiro y lo quiero un chingo. Y pues nos conocimos produciendo, ¿me explico? Sí. Es así como tú, yo, nos partimos la madre aquí, el de lodo, órale, cabrón, ya sé qué pedo. Y ahora que ya no estés ahí, pues nos respetamos y nos tiramos de compas. Y pues admiras el trabajo, güey, porque también hay un chingo de trabajo académico, hay un chingo de gente tratando de formar mejores chavos para poder. Güey, ustedes, o sea, sus profesores, quien nos recomendó, ¿no? Hasta los mismos amigos, a las escuelas con las que ya tenemos convenio. Pues tenemos un compromiso con ellos, ¿no? Entonces, bueno, no sé a qué viene este punto, pero me clavé en la textura. Pero ya no sé dónde estoy. ¿De qué estamos hablando? ¿Podemos volver a hablar de niñas? Se perdió totalmente. Sí. O bueno, espero se haya expandido, pero un poco de valor. Esto es muy raro, o sea, yo conozco mucha gente que vive de sus caquitas. O sea, gana, no sé, X mil dólares haciendo juegos bien pinches. ¿Sí? Y juegos súper bien hechos que no venden nadie, no recuperan la inversión. Exacto. Entonces hagan las cosas. ¿Qué obstáculo tienen? Los lenguajes de programación son gratuitos. Las laptops valen barato. Arriesgarse no cuesta. El internet de 200, cuando somos 22 cabrones, falla. Ya sabes qué pedo. Entonces no. Yes. Chiquito, ¿cómo has crecido? Ahí sí se me hace muy curioso. Que la cama, dice que llega gente. Oye, quiero hacer videojuegos. ¿Qué juegos has hecho? Ninguno. No. Exacto. Quiero que me pagues por bailar. ¿Has bailado o no? Pues, ¿cómo, güey? Exacto, cabrón. O sea, oye, págame por bailar.
órale, pues a ver, pues échate un baile gratis, cabrón. No, cabrón, no. Quiero que me pagues para aprender a bailar, ¿no? Ándale, sí. O sea, y sobre todo, porque hay gente que sí lo va a hacer, y lo hemos encontrado, hay gente que sí hace bien las cosas. Sí. Entonces, es una actitud muy, muy humilde. Yo, por ejemplo, en mi primer trabajo que tuve, me pagaban 1,000 pesos al mes. Y por una chinguisiza. Y luego me pagaban 2, y luego 3, y luego 4. Así iba subiendo, ¿no? Pero haciendo las cosas, dándole valor a la empresa, es que fui creciendo como profesional, etc. Y todo lo demás, güey. Tu actitud, güey. Tu parte emprendedora. Es súper cheto esto. ¿Quién trajo tanta chela? Un beso, güey. ¿Eh? Un beso ya. No, pero no en la cara. No, pero no en la cara. Salió peor, salí mal, ¿quién sabe? Salí mal parado, amigo. Y que estaba platicando a las niñas, ¿verdad? También no la necesidad. Se rasura el cabrón. Ella se rasuró. Hoy te ves más guapo. Me tumbé el bigote. Y Edgar, hoy amaneciste muy. Ese link se ven mejor los colores. A partir de la hora y media ya no es para niños, ¿no? Ya. Ahí le pones no apto. El reclusorio Carjulta. Los inmates. Se lo quiero. Bueno, pues yo creo que ya me retiro porque ya me están esperando. Y también. Compartan. Gracias a todos los que comentaron, gracias por hacer sus preguntas, por hacer sus comentarios. Recuerden, si conocen a alguien que pueda apoyar en el área de marketing, de programación, pueden enviar sus comentarios. Que sean niñas. Por favor. Nos hace falta esa sensibilidad. Ese cariño. La neta, sí. ¿Verdad? Oye, yo creo que es de los estudios que más niñas tienen y está súper chidísimo. Y nos traen en chinga los hombres, ¿eh? Bueno, sí, es cierto. Nos traen un joder, cabrón. Oye, pero a ver, platí, ¿cuántas niñas tenemos ahorita? Cuatro. ¿Cuatro? Cuatro. Vane. No, cinco. Ah, sí. Marta. Ah, no, Isa. Siete. Ya son muy chingos, Mari, van cinco. ¿Quién más? ¿Quién más falta? Son cinco nada más, ¿no? Vane, Nena, Dalia. Dalia. Las dos chicas que acaban de llegar. Ajá. Rubí. Seis. 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 ¿Y quién es la séptima? Oh, ah. La jarocha, Ah, sí, siete. Seis. ¿Seis? Seis es un palmango. Digo, versus lo demás. ¿Qué es? ¿Una cuarta parte? ¿Quinta? Ah, cabrón. No, sí, ya tenemos niñas. Creo que no la habíamos notado. No la habíamos notado. Ese es el perro. Así de niña lo mito. Qué mal está. Chingado. No, y ves a Hernani. No, y voy a sonar bien sexista y todo, pero que haya mujeres sí cambian chingados. Sí, cambian chingados. Ahora sí estamos más sucios que antes, pero es que también somos más. Sí. Pero sí cambia un chingo. Ahora pues, compartan el programa y vean lo que vale la pena. Ahora estuvimos todos los perrones. Gracias. Hasta luego. Recuerden, ahí está también en la publicación para los requerimientos para los de programación. Y recuerden, saben programar, conocen a alguien. También en el área de marketing están buscando interns. Siempre son bien recibidos. Anuncio la leche. A ver, voy porque se fue mi set. Okay. Sí, no sé pues, dónde se fue. No, es un desmadre, gracias. Gracias. Nos vemos. Estamos viendo. Dios guapos. Los guapos.